ve a la fumarola grande que lanzó la mañana de este día y que a partir de las corrientes de viento formó esta imagen peculiar, particular. Sí, Catrina de Muertos, con el sombrero, la boca. Bueno, pues sí, tengo un equipo con mucha imaginación, como usted se imaginara. Y sí, ya medio la vi. Ya medio la vi. Bueno, pues así, el volcán Popocatépetl esta mañana. Y peculiar imagen también del volcán Popocatépetl muestra una gran fumarola que parece generar una figura. Esta fue compartida por la usuaria Esme Álvarez a través de Twitter. En el post escribió: mi familia ve una Catrina, un sombrero formado a partir de la ceniza. ¿Ustedes también la ven? La fotografía fue tomada en Puebla durante el amanecer de ayer miércoles. La usuaria aseguró que no fue editada y que valió la pena despertarse temprano. ¿Y por qué causa tanta controversia? Voy a mostrar una vez más la imagen ahora amplificada. Y lo que hay aquí supuestamente sería un cráneo. Esta imagen está abierta en nuestro programa de edición y en este momento yo voy a marcar ciertas partes de la imagen para mostrarles lo que supuestamente sería un cráneo. ¿Por qué un cráneo y no otra cosa? Es lo que yo me pregunto. ¿Sí? Aquí podríamos estar diciendo que sería, aquí tendríamos una especie de perfil de un cráneo con los dientes. Sería la nariz. Aquí estarían los ojos y pareciera que tuviera una venda frente a sus ojos. Se ve así como la imagen de un cráneo casi de perfil, pero no lo podemos asegurar, no podemos decir que esto sea un cráneo. ¿Qué es esta imagen que estamos viendo, amigos? ¿Qué ves tú aquí en esta imagen que está al fondo de la pantalla? ¿Realmente será que estamos en presencia de una imagen de un cráneo? ¿La muerte o algo por el estilo? ¿Qué podemos decir sobre esta imagen? ¿Qué piensas tú que es esta imagen? Esto es lo que se podría explicar de forma científica como el fenómeno de pareidolia. La pareidolia, yo les voy a explicar tal como se describe este fenómeno oficialmente. Y esto lo digo en nombre de todas las personas que están pensando que aquí hay un cráneo, que hay una profecía, que hay un simbolismo especial. Y por sobre todo para aquellos que están en temor, en miedo respecto a esta imagen. La explicación de la pareidolia. La pareidolia puede hacer que las personas interpreten imágenes aleatorias o patrones de luces y sombras como caras. Es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, es percibido erróneamente como una forma reconocible. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.